En esta casa, todas las sirvientas que hemos tenido me han llamado niña. ¿Niña usted? Sí, niña a mí. Así que ya sabe, para la próxima, niña, si quiere que le conteste y si no quiere conocer la puerta. Los platos van en el aparador. Bueno, y ahora retírese. No quiero a las sirvientas mucho más tiempo de lo necesario en el comedor. Sí, quiero que me alcances los anteojos que están en el aparador. ¡Retírate! Niña, ay, ¿qué hacen las chicas? Están tocando el piano en la sala de al lado, señora. Oh. ¡Retírate! Niña, alcánzame la salivadera. ¡Vamos, la salivadera! De enfrente se hacen llamar niñas por la sirvienta. ¿Y si no? Chilo vieja también, porque me pareció recién que la sirvienta me sonreía. No, hombre, ¿cómo quiere que le diga niña a la vieja? Señora. Llamaba a la niña. ¡Ay, señora, qué va a decir! Pero me acaba de decir que le diga niña. No, yo no le dije nada. Está mal del oído. Pero señora. Bueno, pero basta. En esta casa nunca se le permitió los peros a la servidumbre. Disculpe. Bueno, pero que... basta, he dicho. Bueno, basta, he dicho yo. Págueme usted lo que me debe. ¿Perdón? ¿Qué dice? Lo que ha escuchado. No pienso quedarme ni un minuto más en esta casa donde evidentemente recién están aprendiendo a tener criadas. Así que vamos, págueme. Muy bien, muy bien. 10 días, 30 pesos por mes. Hace la cuenta. ¿Qué ha pasado? Te digo que hagas la cuenta.
30 pesos por mes, 10 días. ¡Ay! Es que encima tiene tan poco que comen para no darse cuenta que 10 días, un peso por día son 10 pesos. ¡Un peso por día son 10 pesos, pero yo te estoy diciendo 30 por mes! Y bueno. ¿Pasan 10 pesos? Bueno, aquí tiene y buen viaje. Yo no le he dicho nada. Usted le había dicho. Que no le he dicho